¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla una vez más en Ash97 y les traigo un episodio más de la serie Cazando Mitos, episodio número 15. Como saben, a esta serie le habíamos cambiado el nombre a Experimentando o Experimentos en Red Dead Redemption, pues al fin y al cabo de eso trata esta serie, experimentar con físicas y demás dinámicas dentro del juego. Pero parece ser que no les gustó el cambio, entonces, pues nada, aquí tenemos el viejo nombre, pero con nuevos mitos. Y hablando de eso, comencemos de una buena vez. El primer mito experimento es del usuario My Best Place, pero de estas opciones que nos ha dejado en su comentario, he tomado el más interesante, el cual dice así. Ya que existen cadáveres por el mapa de Red Dead Redemption 2, como Micah del epílogo, la niña esqueleto de dos cabezas o Catherine Braithwaite carbonizada, se puede usar mods para revivirlos en su estado de cadáver con dos likes. Sí, lo sé, muy bajitos likes, pero esto para mí suena muy interesante. Como algunos ya deben saberlo, en la versión de PC hay todo tipo de mods y, por supuesto, existe aquel que al usar un arma podemos devolver a la vida a un NPC caído, como lo muestro en este video. Lo curioso es que podemos interactuar con ellos y nos responderán como si nada hubiese pasado una vez los hayamos revivido. Ya saben, lo típico que pasa en Dragon Ball. Entonces, ¿qué pasará con los cadáveres de personajes especiales? ¿Podremos interactuar con ellos? Pues bien, primero fui con la señora Braithwaite, quien tuvo un hermoso bronceado al volver a su casa. Nos acercamos a ella y le disparamos, por decirlo así. Acto seguido podemos observar cómo este personaje se pone de pie como si nada. Sin embargo, aunque yo quiera enfocarle para hablar con ella, simplemente Arthur la ignoraba. Era como si no hubiese nadie ahí. Aparte que la apariencia que tiene cuando la observas de cerca es bastante creepy. Le apuntaba con el arma, la intentaba empujar, pero nada. La señora Braithwaite pasaba de mí. Así que con ella, pues no hay nada más interesante aparte de este look bastante terrorífico que tiene. Después decidí ir con su hija, que como saben, hay una pobre chica encerrada en la letrina que años después termina muriendo por causa de hambre y solo queda un esqueleto. Pues nada, utilizando el pequeño noclip, logro entrar a la letrina y de primera instancia me sorprende que está habilitado el poder levantarla o lootearla. Si la saqueamos, obtendremos un anillo con emblema de plata y un fortificador abierto. Sin más, una vez la traemos de vuelta a la vida, estaremos encerrados con este simpático esqueleto. Y después, con ayuda de mods, la sacamos de este sitio para darnos cuenta de que es un personaje muy bajito en comparación de nosotros. Y a diferencia de la señora Braithwaite, sí que la podemos empujar, pero no la podemos atacar con armas, ya que es un NPC adolescente y, como ustedes saben, aquí no puedes atacar a menores de edad. Finalmente, vamos con Micah Bell, la rata legendaria, y pasa exactamente lo mismo. No podemos interactuar con él, no podemos empujarlo y como es un personaje de la banda y, por decirlo así, aliado en muchas comillas, no podemos herirle de manera directa, pero si lanzamos una dinamita nos podremos ocupar de él. En conclusión, sí que podemos revivirlos, pero lamentablemente no pasará la gran cosa. El siguiente experimento o mito es del usuario Lane León, que dice así: experimento en modo historia online. ¿Hay algún animal que de alguna forma pueda atacar al Juan, digo caballo, o simplemente no hay ninguno? Con 3 likes. Pues nada, señores, ustedes quieren ver un Juan maltratado y eso haremos. Peta, por favor, no me cierres el canal. De nueva cuenta, vine a este pequeño corralito y vamos a dejar a un caballo cualquiera que será nuestro sujeto de pruebas. Acto seguido, vamos a spawnear varios lobos para ver si alguno es capaz de hacerle daño. Y como podemos observar, el caballo sí que se va a poner nervioso, va a ir de aquí para allá, de hecho hasta terminó atropellando un pobre puerquito, pero los lobos no le hacen nada ni a los puercos ni al caballo. De hecho, es muy gracioso que técnicamente es más propenso que el caballo ataque a los lobos, porque del miedo los termina pisoteando, a que los lobos pues se lancen contra el caballo. De hecho, de alguna manera, de tantos atropellos que el caballo dio, abrió el corral y bueno, se hizo todo un caos. Por lo tanto, para la siguiente prueba he puesto una pequeña carroza aparte de un Juan Premium, digo, un caballo turcomano perlado,
comienzo a spawnear varios caimanes, entre esos Lacartus, el caimán legendario. Y bueno, ¿qué les digo? Estos no reaccionaban, no le hacían nada al caballo. El caballo obviamente, pues sí, se ponía nervioso, iba de aquí para allá, pero no le hacían nada. De hecho, hasta llegué a pensar que a lo mejor estaban muertos, pero después pude alcanzar a ver que los caimanes, pues sí que se estaban moviendo. Entonces, pues bueno, solo el caballo se ponía nervioso. Acto seguido me pongo a spawnear pumas, panteras, todo tipo de felinos que son pues prácticamente peligrosos. Y nada, es exactamente lo mismo. El caballo comienza a ponerse nervioso, atropella a los pumas, a las panteras, etcétera, pero a él no le hacen absolutamente nada. Finalmente termino spawneando un depredador que técnicamente es muy grande, en este caso son osos, y lo mismo, los osos no le hacían nada. A este punto, comencé a teorizar que tal vez estos animales no le hacían nada al caballo porque técnicamente no son spawneados del juego. Pero fíjense lo siguiente, y es que yo spawneo un puma y los osos directamente se le avientan al puma, pero no al caballo. De hecho, una vez que el puma terminó siendo eliminado por los osos, se lo estaban comiendo. Es bastante interesante cómo entre depredadores sí que se atacan, pero no atacan a los otros animales que pues no son hostiles. Entonces, pues bueno, aquí tienen un pequeño dato, entre depredadores siempre se van a atacar. Finalmente me puse a spawnear a un montón de animales depredadores para ver si en una de tantas pues le llegaban a pegar al caballo, pero no, este siempre fue ignorado. Así que respecto a tu pregunta, pues en el juego no existe ningún animal que ataque directamente al caballo. Tal vez si este se atraviesa cuando otro animal le llegue a pegar, pues ahí sí sufrirá daño, pero bueno, no será un daño directo, sino un daño por accidente. Ahora pasamos con el siguiente mito o experimento que es bastante interesante, al menos para mí, el cual es de Carla González. Experimento para la campaña. En la misión Redención, todos sabemos que Arthur entrega su sombrero a John cuando se despide, pero ¿qué pasaría si Arthur pierde su sombrero antes de llegar a ese punto? ¿Se omite la cena o le saldrá un sombrero de la nada a Arthur? Like para que el Josbando en Ash lo lea. A diferencia de los otros mitos, desde aquí vamos a comenzar con la respuesta. Durante el tiroteo, después de haber enfrentado a Maika y compañía, nos daremos cuenta que ni utilizando los mods podemos tirarnos el sombrero. Aquí yo estoy spameando la opción que dice Drop Hat, que técnicamente es para que el sombrero se nos caiga, y el sombrero pues simplemente no se va a caer de Arthur. Después dije, bueno, ¿qué pasaría si me cambio de conjunto, no? Pues simple, me pongo otro traje que no tenga el sombrero y ya está. Pues nada, señores, si yo me pongo un conjunto con mods que no tenga un sombrero, el sombrero sí o sí se va a forzar para aparecer en mi cabeza. Entonces a este punto dije, bueno, pues el experimento ya no se va a poder hacer, porque desde antes de llegar a la escena con John, pues el sombrero no se nos cae. Sin embargo, me di cuenta de que sí que lo podemos reemplazar, pero no podemos perder el sombrero como tal. Aquí yo, por ejemplo, con el menú, me pongo pues simplemente a cambiarme de sombrero. Digo, si no me lo puedo tirar, pues al menos puedo llevar otro. Pero en las cinemáticas hay veces en las que Arthur recupera su sombrero de toda la vida, entonces pues bueno, el juego ya está forzado a darte ese sombrero. Si nosotros llegamos a la escena que tú mencionas, aunque yo tenga otro sombrero, aquí se puede ver que tengo el sombrero de Leyenda del Este, y cuando se lo quita y se lo pone a John, mágicamente se transforma en el de toda la vida de Arthur, me cambio de conjunto, me vuelvo a poner el que tenía antes y podemos darnos cuenta que le pone doble sombrero al personaje. Entonces técnicamente, pues sí, tienes toda la razón, le saldrá un sombrero de la nada a Arthur, ya que aunque no esté utilizando ese accesorio, pues sí o sí se va a colocar este en la cabeza de John. Si te preguntas desde qué punto el sombrero no se nos puede caer, pues tuve que repetir toda la misión de redención para darme cuenta que cuando se hace la última cabalgata con Arthur, desde este punto ya no se puede perder el sombrero. Pero bueno, ahí está un gran detalle, Rockstar se esmeró de que este sombrero no pueda ser retirado de ninguna manera para que tenga pues coherencia con la escena que va a pasar en el futuro. Pasamos al siguiente experimento, que fue el que tuvo más likes de ese video, y es de la tía Kefla. Experimento para el modo historia. Todos sabemos que en la vida real, mientras más alto estés en el cielo, más frío hará. Entonces, si con ayuda de mods subes hasta lo más alto en el juego, ¿hará frío o seguirá siendo el clima por defecto? Like para que Nash lo vea, con 20 likes. Y bueno, la verdad es que a pesar de que yo estoy jugando luego con mods, jamás me había hecho esa pregunta de pues si haría más frío entre más alto estés. Pero bueno, aquí en pantalla pueden darse cuenta que estoy en Gaptop Ridge. Estamos a 27 grados centígrados, hace bastante calor aquí, pues obviamente estamos en el desierto. Y pues nada, acto seguido, con ayuda de modificaciones, vamos a comenzar a subir, pues para ver si la temperatura va a cambiar o seguirá estando con los 27 grados centígrados.
A continuación pueden darse cuenta que ya estamos a una altura bastante pronunciada y después me dejo caer para activar el menú y nos daremos cuenta de que ya estamos a 2 grados centígrados. Aquí ya empieza a tener lógica. Subimos más y nos daremos cuenta de que ahora estamos a menos 11 grados centígrados a pesar de que estamos, entre comillas, en el desierto. Seguimos subiendo más y más y más y nos daremos cuenta que estamos a menos 12 grados centígrados. Yo obviamente seguí subiendo, pero me di cuenta que la temperatura mínima que se puede alcanzar, al menos en esta zona, es de menos 12 grados centígrados. Si seguimos subiendo más y más, pues no va a haber una diferencia abismal, pero desde aquí tu experimento o mito, pues podríamos decir que es algo verdadero, sí que va a tener físicas. Es bastante interesante que Rockstar haya implementado esto, teniendo en cuenta de que nunca vamos a estar en una zona tan exageradamente alta. Sin embargo, yo teorizo que tal vez implementaron esta física porque en una misión del modo historia, pues estaremos volando en un globo aerostático, por lo tanto, pues ahí sí se podría dar la condición de que estamos muy alto y pues tendríamos más frío. Al menos, esa es mi teoría del por qué está implementado este realismo. Pero bueno chicos, eso ha sido todo por ahora. Espero que este episodio de Cazando Mitos les haya gustado. Y de ser así, no olviden dejar ese pulgar arriba, comentar qué les ha parecido. Y también no olviden dejar mitos muy interesantes para el próximo episodio. Recuerden que sin eso la serie no puede seguir. Y por favor dejen de spamear el mito de que si podemos atrapar a un jugador con el lazo mientras salta al vacío, porque todo mundo sabe que sí es posible. Vaya, eso fue lo que más se viralizó cuando salió el modo online. También recuerden que si se perdieron el capítulo pasado, pues ¿qué esperan? ¡Vayan a verlo rápidamente! Como siempre, le mando un fuerte abrazo y saludo a mis queridísimos miembros del canal por su enorme apoyo dado al mismo. Y sin más que decir o añadir, nos veremos después con una nueva serie. ¡Un saludo compañeros y hasta luego!